Vaya, primero yo usé la que he encontrado más rápida, esta que se llama Binance, para comprar Bitcoins. Aquí es lo que he comprado de $500 que compré ahora, nomás que me quedaron 482, pero pasé 390 para la aplicación de Strike. Me voy para Strike y ya tengo acumulado, porque he comprado más, tengo acumulado $590. Ok, de estos 590 yo puedo mandarlo, porque ella usa Bitcoin Beach, ¿verdad? Entonces, si ella aceptara Strike ahorita, yo de aquí le... Sí, acepto. ¿Cuál prefiere ahorita? Bitcoin Beach, vaya. Entonces, si ella aceptara ahorita, me pague mi por Strike, yo de este saldo le pagaría a ella. Pero como dice que use Bitcoin Beach, entonces de Strike yo puedo transferir dinero para Bitcoin Beach prácticamente de gratis, porque aquí si no pagué nada. Entonces, con cuidado, papá. Entonces, aquí está... Ah, por cierto, esta aplicación de Bitcoin Beach, usted se viene donde dice mapa y aquí le aparecen todos los negocios donde están aceptando Bitcoin. Mire, todos estos en el mapa, todos estos están aceptando Bitcoin. Pero vaya, ahorita voy aquí donde tengo el dinero. Aquí tengo... Son bien abiertos. Aquí tengo $33 nomás, porque lo tengo todo acumulado por el momento en Strike. Vaya, pero ahorita, ¿cuánto me salió ahorita? 5.50. Vaya, y aquí tengo $33 recomendado en Strike. Entonces, como yo le voy a mandar a ella, le voy a dar aquí donde dice... Ajá. Vaya, le voy a dar send, porque yo le voy a mandar dinero a ella. Y aquí está el usuario de ella, que sería... ¿Perdón? Panes Yanni. Yanni. Con Y o la... Vaya, entonces le digo a ella que verifique si es así y ella me dirá si no. Bueno, perfecto. Panes Yanni. ¿Qué parece? ¿Qué dice? Bueno, ya vamos a ver. Panes con J, ¿verdad? Honey. Para ver si conozco Yanni. A Bitcoin Beach y el Yasmin. Yanni. Yanni con Y. Con Y. Ah, Yanni, o sea, Y-A y después la I y latina al final. Enséñese, a lo mejor sí, que lo escriba ella. Ah, pues así creo. Panes Yanni, ya con I latina. Este ya le dio ahí. Sí. Sí, ahí apareció ya en verde. Panes. Como yo lo estaba escribiendo sí, mal, me aparecía que estaba en amarillo. No voy a votar igual que al papa, no lo voy a votar. Vaya, entonces ahora le ponemos aquí nota, le ponemos David Joviera. Panes y refresco le voy a poner. Ya vamos a ver. Esa es la nota. Panes y refresco, ajá. Ahí sí. Y aquí dice que le voy a poner la cantidad que voy a mandar. Me salieron 5, ¿verdad? 5.50. Vaya, yo le voy a mandar 20 a ella. Sí, a largo plazo. A ver. Espérenme, solo voy a poner la cantidad. 20. A ver, 20.0, así. Vaya. Y ahora quiero ver sats, quiero ver dólares. Ahí está, sí, está bien. Vaya, entonces... Entonces, ahora aquí está, convierte la moneda, aquí usan como una moneda interna que dice sats, pero aquí aparece en dólar, ahí está el símbolo de dólar, y yo le voy a mandar $20 a ella, vamos a ver si le llega. Vaya, revise usted si ya le llegaron $20, por favor. David. 19.99. Ajá, porque cobra $1 de comisión nomás. $1. Digo, un centavo. No. Entonces, a mí me salieron 5, ¿cuánto? 5.50. Y yo le di prácticamente como $14 de propina a ella. Imagínense, ella en un ratito ya hizo algo, ¿verdad? Sí, ya mire, ya gané algo aquí ya. Así que, ¿usted se arrepiente de usar hasta ahorita la moneda? Al contrario, ¿no? Necesito comprar más. Para... Ajá, exactamente. Y así como usted, que es un negociante en pequeño, digamos, un negociante informal,
¿Cree usted que va a perder si a la hora que vaya a un cajero, el cajero le va a cobrar la comisión y va a dejar parte de lo que usted ha vendido? No. No. Ya he cambiado. Ya he cambiado. Ya he cambiado, sí, pero ahí lo que cobran es el 5%. El 5%, ajá. Pero ellos dicen que yo voy a perder. No, pierden. No, ok. Vaya, entonces, ya ve, así de fácil. Mire, imagínense, vienen turistas acá, americanos, porque esto va a traer mucho turismo. Me imagino que han visto el cambio aquí en el Zonte desde que anunciaron lo de la porque nosotros no estuviéramos acá si no fuera por la moneda. Entonces, ajá. Entonces, aquí ahora que todo el mundo está que entusiasmado prácticamente, y todo el mundo está viniendo, le aseguro que está viniendo a aprender aquí cómo usar la moneda. Sí, el cajero, no sé si ustedes lo han visitado. Todavía no, está en el Tunco aquí. Claro. Y del puente usted entra para adentro buscando la otra playa. Pero es que lo malo que aquí todos están construyendo, usted no hay paso por ningún lado casi. No, hay paso ahí. Okay. Y se llena. En el Tunco. Sí, también. Ah, okay, tal vez ahí está más accesible. Pero aquí sí me gustaría que visitaran ustedes. Sí, lástima, como le digo, que bueno, no conocemos para empezar. No, si aquí ustedes salen aquí. Pero es como está cerrado aquí. Pero se pueden ir también. Tranquilo. Sí, entramos por este lado. Sí, sí. Hay formas de moverlo en otro mundo para ganar, que se llama Llega Deep hasta el puente y está la otra entrada. Pero eso es otro mundo. Okay. Hay dos, pero va tomando está el puro sur los hoteles y está. Es que entramos ahí, creo yo, donde está la entrada para el otro lado, ¿verdad? Para arriba. Sí, hay más negocios también que usan eso. Ajá. Está yendo súper bien. Sí. Sería bueno venir, pero cuando o con alguien que conozca también para que nos lleve y toda la cosa. Porque entramos por ahí, pero ya llegamos a un lugar que están feas, las calles están muy lodosas y andamos en microbús bien bajito y como que meterse en un lugar de eso podemos patinar y ya no salir de ahí. Pero yo les recomiendo que sigan visitando el sur. No, vamos a seguir viniendo. Es más, hasta aprender el sur, ¿verdad? Ay, sí, ya tenemos ya el contacto. Aprender más. Sí, aquí hay surfeadores, participaron en el mundial, dice. Entonces está Yanni, ¿verdad? Mi nombre es Rosa Janet Valenzuela. Yanni, ajá. Muchas gracias, niña Rosa. Gracias. Gracias por enseñarnos. Ella está en la jugada. Está en la jugada, camarada. Ahí está, ve. Ahora me vengo aquí a transacciones y aquí aparece lo que deposité y aquí aparece los 20, 19, 98 dólares. Me cobra un centavo a mí y un centavo a ella, si no me equivoco, porque aquí me aparecen 19.98. Ok. Entonces, así de fácil se usa. Está bien fácil, está fácil. Y ya vamos a comprar más también. Okay. Perra, está mujer. Tan fácil y tan, o sea, no tiene tanta lógica, pues, para usar. Tan difícil, quiere decir usted. Es que necesitamos ver bien tutoriales para aprender bien. Vaya, mira, ahora lo que voy a hacer es voy a tratar de transferir dinero de Strike para esta cuenta que se llama, esta aplicación que se llama Bitcoin Beach. Es que esta Bitcoin Beach es la originaria, si no me equivoco, de aquí del Zonte. La hicieron, la crearon previamente para hacer transacciones aquí en el Zonte, si no me equivoco, ¿verdad? Es que fíjese que esto inició porque, según he leído yo o vi por ahí, que había un anónimo de Estados Unidos que tenía mucha liquidez en Bitcoin, mucho dinero acumulado, y él quiso invertir en un pueblo, en un lugar pequeño donde empezar con esto, ser pionero del Bitcoin. Entonces vino acá y, según yo escuché, donó dinero en Bitcoins a cada poblador. Entonces así fue como arrancó todo, o sea que las personas inician con un balance de Bitcoin donado y de ahí arranca todo esto. Entonces, así fue como ha ido creciendo. Entonces, prácticamente fue una iniciativa de un americano que vino a crear esto del Bitcoin aquí en El Salvador. Y pues ya ahora, ya ven lo que se ha convertido, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser la ley aprobada? Aquí ya está aprobada, pero va a entrar en ejecución hasta en septiembre. Ok, vamos a ver. Pay. Chica, vamos a hacer Bitcoin. Bitcoin. Vaya, mire. Vaya. Esta es la aplicación de Bitcoin Beach, mire. Aquí está, cuidado, hija, cuidado, ya que anda haciendo. Vaya, aprendan pues, aprendan, así como Nano, sí, ves y que ya tienen la aplicación, aprendan. Vaya, esta es la aplicación de Bitcoin Beach, ¿verdad? Aquí donde acabo de pagarle ayer a la señora. Para yo mandar de Strike para acá, le voy a presionar primero en recibir. Ya se van, adiós.
Ya te va, Chin Chon Chan. Sí, sí, papá. Mucho gusto. Chin Chon Chan, Chin Chon Chan. Mucho gusto, ¿eh? ¿Para dónde van? Vamos otra tienda. Al Hope House, que es el lugar donde manejan la cosa del Bitcoin acá. No hubiera invitado. Ahí no los invitan. Vamos allá, si quieren. Lo seguimos, manden la ubicación, ya llegamos por ahí. No, pueden buscarlo ahí en Google. ¿Cómo se llama? Ahorita le preguntamos a él porque vamos a comprar también acá. Y ahí lo grabas. Va, chivo. Vaya, vaya. Vaya. Disculpe, que de meta. Ajá. El detalle es que ahorita está el propio señor, extranjero. Pueden aprovechar la entrevista. Por eso que van corriendo aquellos camaradas. Sí. Vaya, primero terminemos esto, pues. Y gracias. Terminamos este video. Ya vamos a comprar también. Vaya, entonces, aquí tenemos para mandarlo por esto que se llama Lightning Invoice, que es otra manera de mandarlo, pero yo voy a usar la que es Bitcoin. Aquí está, mire, y esta es la dirección Bitcoin. Entonces aquí dice share, la vamos a dar share, que es compartir, y aquí aparece el código de mi cartera de Bitcoin Beach. Lo voy a copiar, luego vengo a esta aplicación que es Stripe, donde tengo los 590, le voy a dar pagar, y luego le voy a dar en el código QR, y voy a copiar, a pegar el link que tengo de allá. Y aquí le voy a pasar, por ejemplo, $200 para Bitcoin Beach, para tener dinero ahí para andar gastando. ¿Va? Sí, sí, sí. Entonces voy a darle next, y ahí para confirmar, ahí dice que va a cobrar $1.31 de comisión, y que me lo va a mandar a esta cartera o a esa billetera que tengo. Entonces le voy a confirmar, y aquí está, ¿ve? No, vaya, aquí está, ¿ve? Done. Y el dinero se me descontó de aquí automáticamente. Y si vengo a la aplicación acá, aquí en Home, aquí tendría que aparecer pendiente, mire, $199.55. O sea que ya así de rápido llega. Bitcoin Beach es una aplicación diferente. Es como Stripe, nada más que es otra forma de pago. Prácticamente viene siendo como, si usted tiene una tarjeta de débito que se llama Stripe, Bitcoin Beach es como otra tarjeta de crédito. Entonces se puede transferir de una cuenta a otra. Si no aceptan Stripe aquí, entonces le dicen, aquí solo aceptamos Bitcoin Beach. Entonces usted ya tiene dinero en las dos cuentas, entonces paga con Bitcoin Beach. Ah, y si aquí le dicen, acepto Stripe, y usted tiene dinero en Stripe, entonces paga con Stripe. Ya. Entonces, prácticamente son billeteras virtuales, pues, que sí va, está chivo. Y que van a servir en un futuro. Allá va la muchacha. Y también, ¿cómo se dice? También patina, da clases por usted. También, el niño anda aprendiendo. ¿Cuánto le cobra al niño? Ah, vaya, entonces ahora sí vamos aquí con el camarada. Por eso vamos a comprar con. ¡Ey! Para Pay, mire, ven. ¿El qué? Ah, sí, yo pensé que, no, yo pensé que era alguna crema rejuvenecente. No, es que da las indicaciones lo que hace para el cigarro. Ajá, mire cómo hace los dientes y así. Uy, pero aún así está la gente en eso. Hay gente que lo no deja. Bueno, o risky. Buena. Bye. Averiguar más sobre el tema. ¿Cuál es tu nombre? Manolo Palma. Manolo. Para aprender todo esto del Bitcoin, ¿aquí le dieron algunas instrucciones, alguna capacitación? Instrucciones, más que instrucciones. Todo. Solo nos vinieron a decir, mira, vamos a estar cuando comenzaron, ¿verdad? Ah. ¿Te querés unir a trabajar con Bitcoin? Al colombiano le dije que sí. Entonces, ya después me dijeron descargar Wallet of Satoshi. Ah, es la que estaba usando él también. Fue con la que comenzamos. Después cambiamos a lo que es blockchain. Ok. Ajá. Pero de ahí estábamos viendo que blockchain es muy cara la transacción. La transacción. Empezamos a trabajar con Bitcoin Beach. Bitcoin Beach, ok, que esa es casi gratis, ¿va? ¿Perdón? ¿Casi gratis? Sí, casi gratis. Ok. Solo cuando es para otra cartera, entonces sí cobra comisión. Ajá. No es tanto, pero sí ya. Pero de Stripe a Bitcoin Beach es gratis, casi, ¿verdad? Ajá, gratis. Ajá. Y entonces, para alguien que quiera recargar dinero para, o sea, si va a la aplicación de Bitcoin Beach, ahí no hay manera de comprar, o sí se puede comprar directamente ahí. No. No se puede comprar, entonces sí tienes que usar al cajero o usando otra plataforma, otra aplicación para recargar y enviar dinero. O encontrando a alguien que esté que te pase. Ah, ok, así como dijo el muchacho. Ok, entonces acá al Sonte.